Viviana, si me dejas explicarte. ¿Qué me vas a explicar? Arruinaste mi matrimonio, eres una mala persona. Yo sé que no estuvo bien lo que hice y si puedo enmendarlo de alguna manera. ¿Cómo lo vas a enmendar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a preparar un chifón? ¿Por qué fuiste? Me equivoqué. Yo solo quería hacerles pasar un mal momento. Lo hiciste perfectamente bien. Sabías que Raúl iba a quedar mal parado después de tu declaración de amor. Créeme que realmente lamento haber causado problemas entre ustedes. ¿Y qué hago yo con tu arrepentimiento? ¿Ah? Discúlpame. No te disculpo. No te perdono. Está bien, no me perdones a mí. Pero perdona a Raúl. ¿Tú quieres que perdone a Raúl después de todo lo que ha hecho? Nunca. Él te ama. Viviana, si tú no lo perdonas, créeme que podrías estar cometiendo el peor error de tu vida. Todo empieza una vez más. No cometas el mismo error que yo cometí, Viviana. ¿Tú quieres que yo perdone a Raúl? Sé que puede sonar absurdo, pero sí. ¿Por qué? Porque él te ama. Pude darme cuenta de eso cuando hablé con él. ¿Tú hablaste con Raúl? Y dejó bien en claro sus sentimientos hacia ti. Él es un buen hombre, ¿sabes? ¡Yo sé que es un buen hombre! ¡Pero es un imbécil! Entonces perdónalo y sigan con su vida. Olvida lo que pasó, ¿que me olvide por favor de todo como si hubiera sido un lapsus? ¡Ups! ¡Se me pasó! ¡Perdón! ¡Arruiné el mejor día de tu vida! ¡Eres un infeliz! ¡Sabes que eres un infeliz! ¡Sí! ¿No? ¡Yo sé que merezco tu odio! ¡Pero no! ¡Vuelvas a tocarme! ¡Agárrate! ¡Porque te tengo demasiada bronca! ¡No vuelvas a poner un dedo encima! Mejor vete. Viviana, no quiero tener problemas contigo. Hubieras pensado antes. ¡Suéltame! ¡Suéltame tú! ¡Yo no tengo bronca! ¡No, suéltame! ¡Pero qué está! ¡Pero ya no le vas! ¡Mía! ¡Hija! ¡Suéltame! En estos momentos Viviana debe estar subiendo un avión con rumbo a Cuba. No, no, yo no creo que Viviana esté en un avión rumbo a Cuba, papá. No la conoces, a ella le encanta La Habana. Es más, seguro que se va a conseguir un bailarín morocho que la haga olvidar sus penas. Ya. Más bien, yo creo que está defogándose con una mujer. La señora Charo. ¡Viviana! ¡Alberto, sácala! ¡No, no! ¡Pero, Charo! ¡Te voy a matar! ¡No, no, no! ¿Qué le pasa? ¡Pero, por Dios! ¡A ver, pues sale! ¡Haz un esfuerzo! ¡Pero es que tiene mucha fuerza! ¡No! ¡Suelta! ¡No la voy a soltar! ¡Viviana! ¡A ver, suéltame, Raúl! ¡No la voy a soltar hasta que ella me suelte! ¡Charo, suelta a Viviana para que ella te suelte! ¡Que me suelte ella primero! ¡Suéltense! ¡Ya, suéltense! ¡Suéltense! ¿Y si se sueltan al mismo tiempo? ¡Ya, ya! ¡Suéltense! ¡Vamos, Charito, vamos! Viviana, tenemos que arreglar todo esto. No, tú y yo no vamos a arreglar nada, Raúl. Vete. No pasa nada con Charo. Habla con ella si quieres. No quiero hablar con nadie. Yo tomé mi decisión. No quiero verte nunca más. Bueno, eso va a ser imposible porque trabajamos juntos. ¡Renuncio! ¡No acepto tu renuncia! ¡Bueno, vuelvo a renunciar! No me hagas las cosas más difíciles, Raúl. ¡Viviana! 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 ¡No te puedes ir! Todo empieza una vez más. Sin darme cuenta, mi corazón abrió la puerta correcta. Ahora sí la perdí para siempre. Eres la mujer perfecta.
hija. ¿Cómo puede hacer una cosa así? Sí, hija, sí, eso sí, sí, sí. ¿Cómo pude interferir entre ellos? Eso sí. ¡Papá! Ay, perdón, perdón. Es que es la vieja costumbre de evadir responsabilidades. Charo, tú hiciste lo que tu corazón te dictó. Eso es lo que importa. No tiene nada de malo. Ay, es que me siento mal, Teresa. Me siento muy mal. Y ganas algo sintiéndote así, ¿eh? Ya lo hecho, hecho está. Ya deja la culpa al lado, ¿sí? Alejito tiene razón. No sigas martirizándote. ¿Y si la Viviana y el Platanazón no estaban destinados a estar juntos por la eternidad? ¿Y si sí lo estaban y yo interferí entre ellos? Bueno, si ellos estaban destinados a estar juntos, sus caminos se cruzarán nuevamente. ¿Tú crees? En eso estoy completamente seguro, ¿eh? Las cosas suceden por algo. Sí, eso es verdad. Bueno, está bien, voy a... a dejar de lado todo esto y a preocuparme por lo que realmente importa. Gracias por estar conmigo. Ay, para eso está tu familia, Charo, para acompañarte. Bueno, hablando de familia, ¿han visto a Grace? La Gracecita está en su cuarto, cambiándole los pañales a la vez. Voy a hablar con ella. Todo esto que está pasando con Nicolás la ha puesto muy triste. Sí, yo anda, te anda, hija. Vamos. Vaya, vaya, vaya. Ay, Dios. Bueno, yo espero que mi hija y mi nieta puedan sobreponerse a todo esto que les está pasando. No te preocupes, Alejo. Se repondrán. Yo la amo tanto. Ay, pa, yo sé que la amas. Sí, habíamos planeado tener hijos. Rubiecitos, morenitos, mezclados. Es más, yo iba a estar sentado en primera fila cuando ella recibiera el Oscar a Mejor Película Extranjera. Ay, papá. Queríamos viajar por todo el mundo para conocer las maravillas, Machu Picchu y todas las demás. Mamá, qué bueno que viniste. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Radiante, ¿no me ves? No, no parece. Bueno, no me gusta que me vean así. Por lo tanto, voy a llorar al cuarto, ¿sí? Permiso. Ay, papi, ya. Anda, anda, yo en un rato te llevo un té, ¿eh? Gracias. Bueno, venga, ahora que estamos tranquilas, ¿me puedes contar por qué hostias te casaste con el nono de Nicolás? ¿Por qué hiciste eso, Susu? Ay, Lucianita, yo estaba hace mucho tiempo sola y... y estaba pasando por una situación económica muy difícil. Y Bruno me dijo que si me casaba con él, iba a vivir una vida llena de lujos, glamour. Y me deslumbró. Pero cuando nos casamos, él cayó en la bancarrota. Y ahora estamos viviendo de arrimados en la casa de los Maldini. Sin lujos, sin glamour, sin nada. ¿Estás hablando en serio? Sí. Vivimos en la casa de Francesca Mandín, como arrimados. ¡Lucianita, por favor! ¡Cuando te vayas a España, llévame contigo! ¡No quiero vivir más ahí, Barbie! ¡Por favor, no quiero cambiar pañales! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Ay, no puede ser! ¡Mi papá son un desastre! ¡Por favor, ya, Lucianita, por favor! ¡Mi Barbie linda! ¿Sí? Soy un tarado. ¿Por qué me quedé callado? Si hubiera respondido a tiempo, nada de esto hubiera pasado. Sí. ¿Papá? Perdón, hijita, estoy desesperado. Sí, ya me di cuenta de eso. La perdí. Y la perdí para siempre. Ay, ¿por qué eres tan pesimista? No soy pesimista, soy realista. Viviana, en este preciso momento, debe estar recogiendo sus cosas de la oficina para irse de mi vida y para siempre. ¿Estás seguro que está en la oficina? Sí, me acaba de llamar el pingüino para confirmarme que ella está ahí. Bueno, ¿y qué haces acá llorando? Ante situaciones extremas hay que tomar medidas extremas. ¿A qué te refieres? Que no sea gilipollas, papá. Que al toro hay que agarrarlo por las astas. ¿Ah?